La Unidad Defensora del Pueblo alerta a la población que la candidata de la UNE, Sandra Torres, ha sido comprada por los ricos de este país. Ahora están aliados la UNE y el PP. Sandra y Sinibaldi, ambos trabajando al servicio de los ricos, quienes explotan al pueblo, subiendo el precio del pollo, del pan, de la luz, las medicinas, quienes nos tienen de rodillas en la pobreza. Sandra Torres hoy, por lo menos lo que nosotros percibimos desde la Cámara de Comercio de Guatemala, es que tiene esa disposición al diálogo. El sector empresarial de Guatemala no solo habla de cómo atraer inversiones, se mete a hablar del asunto social, precisamente porque yo siento que en alguna medida Sandra Torres lo puso sobre la mesa. Digamos no a Sinibaldi, no a Sandra Torres, los candidatos de los ricos. UDEP.